Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy os traigo la presentación de la John Deere. Oficialmente, ¿vale? Ya estará para PC y consola a partir de mañana. Y bueno, ya estáis hartos de verla. Los que seguís el canal a diario, ¿vale? Los vídeos y directos que hacemos por aquí o por Twitter también. Y bueno, básicamente lo que quería enseñaros es cómo ha quedado la máquina al final, ¿vale? Ha habido algunos pequeños detalles cambiados en la última actualidad, versión que se le ha enviado a Gian, cuando se le modificó la cámara trasera. Y bueno, como podéis ver, si lo que os vais a dar cuenta cómo es la máquina, ahora la parte trasera es de contenedor. El portacontenedor tiene selección de color, ¿vale? Tiene mismo selección de color que la máquina. Cambiamos el chasis de la máquina, te cambia también el color del portacontenedor. Y aparte también tenemos selección de color en el gancho, que se con el diseño, ¿vale? El diseño del tubo nos cambia también el gancho y los detallitos negros que tiene el portacontenedor. Y bueno, también la selección de rueda. Michelin y Midas, ¿vale? Vamos a verla, ¿vale? Bueno, tenemos a la cámara trasera, que ahora la tenemos fija. Los que habéis seguido directo y los vídeos que yo hice también, podéis haber visto que se movía la cámara. La he tenido que dejar fija para no que no se meta dentro del chasis con el al movimiento para atrás, ¿vale? Y así pues he conformado a lo de Gian para que la publiquen con la cámara trasera. Así yo creo que tampoco hace falta que se mueva la cámara, si se ve bien. Y la utilidad que tiene pues es eso, ver mejor el gancho para que le guste trabajar con la cámara interior. Jugar con la cámara interior pues le puede ser muy útil esta cámara, ¿vale? Bueno, vemos rápidamente las configuraciones en tienda. Como siempre, cosechadores de forraje. Y aquí la tenemos. John Deere 8000 portacontenedores. 280.000 euros de base. El motor de más pequeño, 640 caballos con 1200 litros de diésel y 48 de DEF, ¿vale? Y bueno, aquí tenemos los productos que acepta, pero eso ya dependerá del peine que le pongamos, ¿vale? Y bueno, pues básicamente máquina ya la conocéis. Y bueno, tenemos la selección de rueda Michelin con ruedas delanteras normales y ruedas delanteras anchas, ¿vale? Nada atrás no cambia. Después tenemos la Mitas, lo mismo, rueda delantera normal y la ancha, y la trasera pues es más pequeña, ¿vale? Más estrechilla. Para gusto los colores, y bueno, habrá gente que le guste esto y habrá gente que le guste la ancha. Vale. Y bueno, los rotativos, sin rotativo delantero, ninguno, con rotativo delantero. Y después tenemos también la opción de rotativo delantero más este de aquí. Con dos rotativos de detrás o solo lo de detrás, ¿vale? No hay ninguno en la máquina. Tenemos varios, ¿vale? Y después de configuración de color de motor, que digamos 8600 es el 640 caballos, el 8700 es el 780 760 caballos, y el 8800 que es el 880 caballos, ¿vale? Bueno, vamos a las configuraciones. Vamos a empezar por el color principal, ¿vale? Tenemos los neg el negro, el verde, el blanco, ¿vale? Siempre con tres colores distintos, ¿vale? Los normales del juego, o ya tenemos con el grafito, el satín, el satiné y el custom, en ambos, el verde, en blanco y en negro, ¿vale? Vamos a poner el negro, configuración de principal, ¿vale? Ahí tenemos cómo nos cambia también el chasis, ¿vale? Ahí lo veis. Vamos a poner el blanco, el custom, ahí lo tenéis. Me gusta más el satín como queda,
o el verde. Vamos a poner negro. Está guapísimo, es como así sin brillo, el color mate, ¿vale? Y ahora tenemos el color de diseño. El diseño tenemos, aparte de los que ya hemos comentado, tenemos el amarillo, que no lo tenemos en el chasis, en la máquina. Y tenemos el Metallic Cooper, el Chrome Cooper, el Silver Steel y el Galvaniza Steel. Esto es en el diseño, ¿vale? Ahí lo tenéis, cómo lo cambia el brazo. Nos cambia el gancho del contenedor. Nos cambia esta pieza de aquí. La ruedecita esta, digamos, donde ruedan los donde pasan los contenedores. Y la botella del hidráulico. Eso es lo que nos cambia el color de diseño. Vale, este me encanta, ¿vale? El Cooper es muy bonito el color. Y puedes combinar varios, aunque tenemos pocos colores, pero podemos combinar y queda la máquina muy bonita. Y la llanta lo mismo, ¿vale? Los mismos colores. Ponemos verde o amarilla, ¿vale? Y ahora la máquina bastante guapa. Bueno, y poco más. Ya lo demás, pues ya habéis visto el funcionamiento de la máquina. Ya poco más puedo mostrar. Así que nada, esperemos que ya de verdad, después de una semana esperando por una cámara que no tenía error, pero que ellos no tenían ganas de publicar seguramente la máquina todavía, esperemos que el lunes ya la publiquen y la podéis disfrutar todos, tanto en PC como en consola, ¿vale? Pues nada, por mí ha sido todo. Espero que os guste el vídeo, que os vaya gustando este tipo de vídeo, este tipo de presentaciones. Seguiremos publicando cositas y bueno, pronto más detalles sobre las cositas nuevas, que es la que estamos liados, ¿vale? Un saludo, gracias por seguir el canal. Si no estáis suscritos, suscribirse para estar atentos a los nuevos mods y nuevas cositas que traeremos. Y nada, un saludito y tengáis un buen fin de semana.